Productor, director, dramaturgo y el próximo que me va a cambiar el nombre de Jenny Aquino, América Aquino, para que me descubran. No, sí, sí, sí. El creador de la obra de teatro, el Club de las Divorciadas, una señores, una obra que ha, no llamado, actriz, ha llenado no. muchísimo. Wow, sí, claro. El Club de las Divorciadas, cuéntanos, Ismael Almonte. Estamos felices de recibirte aquí. Muy buenas tardes, súper contento, súper feliz de estar aquí con ustedes y contentísimo de hablar de esta nueva temporada del Club de las Divorciadas. La nueva temporada. Háblame, sí, me gusta. Háblame un poquito. Ah, ¿Te han salido muchas divorciadas que luego de la obra te han dicho, gracias por retratarme? Bastante. O sea, han ido grupos de divorciadas y que, que han bebido, han comido, porque eso es lo bueno del microteatro, y salen de ahí sumamente felices, contentas, porque... Han ¿Por visto... la obra o porque están divorciados? ¿Eh? <laughs> es, por, es por la obra, porque cuando tú tienes... La experiencia. Sí, sobre todo cuando tú logras eh, tener empatía con la historia de alguien. Ver como que tu historia está retratada en, en una obra o ver que es real lo que tú pasas, que tú no eres la única. Uno siente una cierta conformidad, por decirlo así, como que, oye, no estoy solo y esa es la, esto es, lo, es parte de, los, de lo que busca el Club de las Divorciadas. Demostrarles a las mujeres que no están solas. Iniciar un tema, porque realmente a través del Club de las Divorciadas, como siempre lo he dicho, yo no busco eh, cambiar la mentalidad de nadie, no busco eh, generar una transformación, pero sí busco iniciar la conversación, que se hable del tema, que deje de ser un tabú, que la mujer... Pueda tomar la iniciativa de divorciarse, que no sea señalada en el momento que lo haga también y que eh, a nivel de política, a nivel de leyes realmente, se sigan generando cambios que puedan favorecer a las mujeres a la hora de divorciarse. Y ustedes entran por lo general en el tema del miedo que tienen las personas o a sea, las mujeres, cualquiera, al momento de terminar una relación que se aferra más por el miedo. A lo desconocido y a lo que no aparece o que, Como que ellos creen que Tú crees que no aparece más nadie después de eso También, realmente El Club de las Divorciadas Que es una temporada de microteatro Son tres obras Son okay. tres monólogos cada, cada mujer representa Una divorciada de una generación Por ejemplo, está Jenny Lovera que uh -huh. está con la obra, eh, la primera, pero no la última, y habla de lo que es el divorcio en los años 80, la primera mujer divorciada de okay. España. Uh -huh. Ella habla todo lo que se vivía en aquel entonces cuando una mujer se divorció y a ser la primera, la primera que tuvo un papel certificado que decía que estaba divorciada, todo lo que representó en aquella época. Está Paula Ferry con la obra Tapillao, que representa a la generación joven a quizá la actual, a la mía, a, la, a aquella juventud que quizá tiene una, una, un nivel emocional o una responsabilidad afectiva muy diferente, que si saben que las cosas no funcionan, pueden dar el paso y decir, vamos a hablar, esto no funciona, esto no puede continuar. Mm -hmm. Y está Irina Peguero con la obra Cinco Años, que representa a quizá esa generación de treinta 30, eh, 30 y tantos años que al, al divorciarse reconoce en ella una nueva libertad sexual reconoce en ella realmente cosas que no había vivido durante el, el, su momento de, de, matrimonio. De, de matrimonio y luego de divorciarse reconoce otra ella, otra mujer totalmente diferente. Y creo que con, los, con las tres historias busco eso, busco que cada mujer se pueda sentir identificada, pero esto estas historias no promueven el divorcio, al revés, te muestra una realidad. Para que quizás otra persona con esa misma realidad se pueda sentir identificada. Eh, iniciar la conversación, como dije anteriormente. Tres mujeres fuertes, valientes, que hablan desde su verdad, que quizás en su momento no lo pudieron hacer. Bueno, a mí me encanta escucharte, Ismael, eh, y además te mm. felicito, porque hasta hace poco tiempo te conocía ya como, como co productor, mm. como comunicador, como una persona que estaba. Eh, Intentando hacerse un espacio y mm -hmm. ya te has hecho un espacio. Gracias. Eh, el Club de las Divorciadas no es tu primera obra, ya tuviste. Mm -hmm. ¿Cómo se llama la, la última, la más reciente? Eh, víctima Cictóxico, que fue con Candy Flow. Exacto. ¿Cuáles bueno. fueron? ¿Cuáles han eh, sido? Bueno, que, <laughs> esa, eh, Juntos pero No Revueltos también. He hecho anchoitas el musical. Mm. Eh, ah, no, por varias. Tú estás bateando. <laughs> es, hizo anchoitas, el, el espectáculo. Ah, el show de, de la González también. De la González fue el exacto En Paraguay también. Exacto. Eh, hemos ah, no, corrido. Tú, tú, tú estás rico lejos. Excelente. Teatro, teatro musical, humor. ¿Qué, ¿Qué falta ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué, qué tienes en, en carpeta, Ismael? Yo realmente vengo ya con una larga carrera en el teatro y a nivel de producción también de televisión y ahora, aunque he hecho cine, voy a priorizar ahora más el cine. Mm -hmm. Estoy ahora en esa etapa de trabajar ahora más más en cine. Tengo varios varios proyectos ahí eh, para el año que viene, o sea que espero que, que pronto pueda hablar de ellos. Finalmente invita a la gente para que vaya a dónde tiene que ir, dónde comprar las boletas, sí, cómo hacer el club de las divorciadas. <laughs> el club de las divorciadas todos los miércoles y jueves en Microteatro Santo Domingo, en la zona colonial. Usted puede comer, puede beber, puede pasar un rato agradable. Cada obra dura 15 minutos, son tres monólogos. Por primera vez en Microteatro hay una temporada solo de monólogos y por primera vez se repite una temporada en la franquicia de Microteatro. O sea que nos sentimos muy agradecidos por el apoyo de la gente, por la crítica. Eh, eh, especializada también que han, que han salido. Gracias de corazón y los esperamos todos los miércoles y jueves de agosto en Microteatro Santo Domingo. Muy Excelente. Fuerte. Podemos ser las tres. <laughs> las esperamos. La, el, el, el.